Gracias. Muchas gracias. Siempre que están las bendiciones, ¿no? No se pongan así. Miguel Chapín, Team 502, suscríbete, dale like, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos nuestros videos. Amigos, muy buenos días, fin de semana, domingo, estamos en la fecha 8 de agosto ya. Gracias a Dios tenemos una ayuda, la cual vamos a entregar precisamente el día de hoy, ya que pues queremos agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de vivir un día más, sus bendiciones. Y ahora pues precisamente queremos agradecerle también, tanto como a nuestros suscriptores, colaboradores, por poder ser partícipes y poder llevar también el apoyo cada vez más hasta los lugares donde quizás en algún dado momento no se conocían de lo mismo. Pero ahora, gracias a través de este medio, recuerde suscribirse para poder difundir las ayudas y también para que puedan ser efectivas llegadas hasta su destino de origen, donde precisamente hace falta. Podemos ver aquí a nuestro amigo César, precisamente nos ubicamos acá en este punto de comercio, en el cual pues estaremos realizando unas compras para poderlo llevar a la familia que precisamente es de Aldea San Francisco Pecul. Más detalles acá con nuestro amigo César. Hoy pues gustosos, un domingo alegre, un domingo con mucho sol, pero recordemos que por la tarde precisamente es cuando llueve, y aprovechamos el descanso nosotros del día domingo para poder trabajar, para poder servir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de todo corazón, como lo dice nuestro logo, dar siempre con amor, César. Vamos entonces, seguramente vamos a llevar Conflex. Sí, efectivamente, Conflex, leche, atol, azúcar. Sí, efectivamente, también lo básico. Pero como lo ha dicho nuestro amigo Juan José Juárez, le enviamos un saludo hasta la Unión Americana, para que Dios le siga bendiciendo grandemente. Vamos a enfocar un poquito cómo está el panorama este día domingo. Podemos ver que varias personas están realizando sus compras. Esta es la calle principal del municipio de Pueblo Nuevo, Suchitepeque. Ya se está nublando, ya se está tornando de gris. Las impresiones para este día es que es un día muy, pero muy... Hace unos días, precisamente, quiero comentarles algo. Y es algo que don Jerry, el director, pues ha dejado también muy en claro. Y quiero comentarles también un comentario que también yo recibí precisamente. Y es que a veces nos han dicho, ¿por qué es que van a grabar? ¿Por qué es que ustedes están enfocando a las personas con sus necesidades? Bueno, principalmente, si no conocemos, nadie más lo sabrá. Un ejemplo, a través de estos videos personas se han comunicado, y específicamente no ha sido la ayuda por parte de los integrantes del grupo, no, solo ha sido el equipo para poder llegar, pero la ayuda lo hacen quienes están en la Unión Americana. Es cierto, ellos están lejos, ellos no conocen, ellos solo tienen contacto con sus familias, quizás algunos primos, vecinos y parientes, pero más allá ya no se puede saber. Entonces, a través precisamente de estos videos, ellos pueden darse cuenta de la necesidad que hay en el país. Y si hablamos de necesidad, no precisamente es únicamente acá en Pueblo Nuevo, sino es a nivel nacional, en algunos lugares también. En su caso, sinceramente, esto lo teníamos que venir a dejar nosotros ayer, pero nosotros tuvimos otras actividades con los compañeros allá en el centro, entonces nos ocupamos. Ya no nos dio tiempo, realmente ya queríamos venirnos, pero ya eran como a las 6:30 y ya muy tarde, y los compañeros también ya estaban cansados para estar en otra actividad, entonces mejor decidimos dejarla para el día de hoy. El día de hoy nosotros venimos con las cosas que Juan José nos hizo llegar para nosotros podérselos venir a dejar. A él le conmovió mucho su situación, su caso, y él decidió apoyarla. Y es por eso que nosotros nos encontramos en esta hora de la mañana acá con usted. Yo pasé con Paola. Usted sabe que, como usted dijo ese día, ¿verdad? Dios no ha dejado, ¿verdad? De igual manera, sus abuelos siempre la han apoyado. Y mire, aquí se muestra un botón, ¿verdad? Gracias a Dios, los suscriptores también nunca nos han dejado a nosotros. Entonces tenga mucha paciencia, ¿verdad? Porque ya se dio cuenta que no está sola. Como su compañero, no sabemos si una, dos veces, hasta tres veces, nunca, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero gracias, Juan José Juárez, por la ayuda que le hizo enviar a doña Paola. Como se puede dar cuenta, ella se volvió a llorar, ¿verdad? Porque a ella le conmueve bastante de que, gracias al video que nosotros subimos, ¿verdad?
pudo obtener una gran ayuda, ¿verdad? Porque para nosotros es una gran ayuda, ¿verdad, doña Paola? Sí. Si usted tenga algunas palabras que le quiera decir a esa persona, ahí la va a ver a través de él. Pues, don Juan José, yo le agradezco de todo corazón, ¿verdad? Lo que usted está haciendo por mí. Yo le agradezco demasiado, si usted es padre de familia o aún no lo es. Pero si tiene hijos, yo sé que lo que usted está haciendo conmigo, sus hijos lo van a cosechar. Créame que de todo corazón y con todo el corazón, yo se lo agradezco mucho. Bueno, don Juan José, pues es así como doña Paola le agradece bastante, ¿verdad? De igual manera nosotros del Team 502 también le agradecemos bastante por las ayudas que usted ha hecho. Que si César tenga... Sí, así es. Gracias, Juan José. Una vez más nos toca agradecerle, ¿verdad? Ya, gracias a Dios y gracias a usted, ¿verdad? Han sido muchas veces las cuales nosotros a través de este medio, ¿verdad? Le agradecemos siempre. Sinceramente, de parte de todo el team, nosotros le agradecemos infinitamente, ¿verdad? Por todas las donaciones que usted nos ha hecho llegar para poderle hacer llegárselas a las familias más necesitadas. El día de hoy, nosotros estamos acá con Paola García también entregándole lo que usted nos hizo llegar, ¿verdad? Realmente ese día salimos con una esperanza de acá. Y bueno, también se nos había dificultado un poco porque cuando estuvimos por acá estaba lo mejor del agua. Apenas se podía escuchar lo que decíamos. Creímos de que quizás habían partes del video, también pedimos disculpas, ¿verdad? Quizás no se escuchaban bien, pero no es porque nosotros no queríamos hablar o algo, sino porque realmente venimos acá cuando estaba lo mejor de la lluvia y realmente no podíamos hacer mayor cosa más que solo tratar de esforzarnos para que se pudiera escuchar bien el video, ¿verdad? Y gracias a Dios obtuvimos una buena respuesta. Gracias a Dios el día de hoy nosotros venimos con una ayuda que gracias a usted el día de hoy Paola está recibiendo, ¿verdad? Muy contenta, muy agradecida con su persona también. Nosotros le vamos a enseñar, Paola, nosotros le trajimos un cartón de huevos, pero creo que no sé si lo voy a poder romper aquí. Así. Ahí acá hay unos huevos. Nosotros le trajimos cosas para sus niñas. Vean acá. Galletas. También trajimos papel. Trajimos chomín. Un cartón de sopa. Ahí vienen los cereales para los niños, para la niña, ¿verdad? Para la niña. Tenemos aceite, frijol, arroz, viene atol. Para que le den leche. Viene más arroz. Viene azúcar. Y vienen unos jugos. Eso es lo que nosotros compramos para traerle a sus niñas y algunos insumos básicos, ¿verdad? Pero eso no es todo. También nosotros le hacemos entrega de 200 quetzales en efectivo. Juan José Juárez, nosotros nos tomamos el atrevimiento de comprar unas cosas para las niñas, pero también no decidimos gastarlo todo, ¿verdad? Porque no sabemos qué necesidades tenga Paola acá, entonces nosotros le vamos a entregar 200 quetzales en efectivo para que usted pueda apoyarse, pueda ayudarse en lo que usted pueda necesitar. Y las 200 quetzales en efectivo que gracias a Juan José Juárez el día de hoy se está recibiendo. Gracias, muchas gracias. Bendiciones, ¿no? No se pongan así. Tengan libre porque ya, gracias a Dios, ya hay para que pueda darle usted a las nenas, ¿verdad? Que una gran ayuda también y para que se puedan ayudar con sus abuelos, ¿verdad? Porque usted contaba que con ellos vive, ¿verdad? Sí, con ellos. Y ahora es una gran bendición también, ¿verdad? Y agradeciéndole a don Juan José Juárez, donde quiera que él se encuentre, ¿verdad? Que Dios también lo bendiga bastante. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Que Dios les bendiga a ustedes también en parte porque ustedes van a visitar a las familias y realmente pues ustedes van a recibir una gran bendición de Dios. Tal vez no de las personas ni de mi persona porque es así, sino de Dios.
Dios los va a bendecir grandemente a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y a don Juan José, que Dios lo bendiga bastante y que Dios lo cuide donde quiera que él esté. Bueno, Juan José, muchas gracias por esta donación, ¿verdad? Ya usted escuchó las palabras de Paola. Nosotros el día de hoy ya cumplimos. Gracias por esta ayuda que nos ha hecho llegar para poder venírsela a entregar a Paola García. El día de hoy venimos, Mavi y Neyler me están acompañando, ¿verdad? Venimos solo los tres. Lastimosamente los demás compañeros no se han podido integrar. Esperamos que lo puedan hacer. Pero también nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Porque sabemos de que Paola lo necesitaba, lo necesita, y todavía también le hacemos la invitación, ¿verdad?, a las personas que si quisieran seguirla apoyando. Ella es de acá de San Francisco Pecul, es madre soltera, ella vive con sus abuelos y tienen que ver cómo poder sobresalir día con día, ¿verdad? Nosotros los invitamos, si hay alguna otra persona que de buen corazón que quisiera apoyarla, está, y si está en sus posibilidades, que lo haga. Nosotros y ella también se lo van a agradecer mucho, ¿verdad? También nosotros sabemos de que si usted pueda depositar su confianza en nosotros, nosotros con gusto vendríamos a entregarle una ayuda o alguna donación más o las que sean posibles, ¿verdad? Primero Dios, nosotros venimos una vez más acá al hogar de Paola García. También invitamos a las personas, si no están suscritas al canal de Jerry El Chapín, los invitamos a que se suscriban. Ahí en Facebook le aparece el link directamente a donde usted llega a YouTube. Ahí le aparece todo nuestro contenido que hemos estado realizando con los compañeros. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos deje un buen comentario y un buen like. Muchas gracias.